Hoy se hace la presentación de argumentos por parte tanto de la defensa como de la fiscalía, dos visiones contrastantes que se presentarán por primera vez ante este jurado de 5 mujeres y 7 hombres. Por primera vez van a escuchar de qué se trata todo esto, Aranza, de voz de los representantes legales de cada una de las partes, una vez que la semana pasada se completó justamente la selección de este jurado y también ya se ha revelado quién sería el primer testigo que podría aparecer en corte una vez que se complete esta presentación de argumentos, y sería David Pecker, el presidente de esta empresa, de este conglomerado de medios al que pertenece The National Enquirer, un hombre que, de acuerdo con la versión de la fiscalía, habría advertido a Michael Cohen de que Stormy Daniels, la actriz de películas para adultos, quería vender su versión sobre la relación sexual que tuvo presuntamente con Donald Trump, y por eso es que se llegó a este pago para silenciarla, ¿no? Que es justamente en lo que gira esta acusación, Aranza, que tiene 34 cargos por falsificación de récords corporativos en primer grado, algo que se puede castigar con 4 años de prisión en cada uno de estos 34 cargos.